cuando hice esta nota, la del ingreso de ganado que viene al concurso a la Expo Prado, yo tenía cerca de 25 años. Todos estos años, cada año en el comienzo de Expo Prado, hago la misma nota, porque la gente tiene que saber qué es, cuál es la previa del ingreso de los bovinos, equinos, ovinos, en fin, de todas las razas y especies que ingresan a esta muestra desde el punto de vista veterinario. Y hoy estamos una vez más, ya perdí la cuenta de cuántas, con el doctor Jorge Bonino, que es el veterinario 1 de la Asociación Rural del Uruguay, entre otras cosas. Pero bueno, que nos explique una vez más cuál es el trabajo que hace la Asociación Rural del Uruguay como organizador, pero además el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que avala todo el tema sanitario de todos los animales que ingresan a la muestra. Mucho gusto. Hace muchos años que estamos en esto, pero bueno, como decimos siempre, hay que integrarnos y la prensa es fundamental para poder llegar a mucha gente y que sepa este trabajo que se hace, en lo cual hay algunos principios básicos. En primer lugar, trabajar todos juntos y unidos, llámese el cabañero con el veterinario particular, el veterinario oficial y en este caso, entre comillas, los veterinarios de Aru. ¿Qué es lo que logramos con esto? Tratar de que los animales vengan en muy buenas condiciones, que todo lo que entre a este Expo Show del Prado no tenga ningún problema infeccioso ni contagioso que pueda complicar a los otros que están conviviendo estos días con ellos y que tampoco pueda trasladar eso a un promitente comprador. Lo mismo que sean animales potencialmente aptos para la reproducción, con todos los registros correspondientes que exige el estar acá, identificación del animal, las características, porque con todo eso no actuamos nunca como verdugo, lo decimos siempre, sino de darle un aval más y una garantía más al prometente comprador y otro control de calidad que jerarquice y que, vamos a decir, cotiza mejor al animal que viene a exponerse. Entonces, trabajamos junto con los servicios oficiales, eso es toda la revisación de que no haya enfermedades infectocontagiosas, tiñas o hongos, por decirle más común para que lo puedan conocer, hongos, algún ectoparásito, sarna, piojo, una enfermedad del ojo, una queratoconjuntivitis, y otras enfermedades infecciosas y contagiosas que pueden aparecer. Y nosotros lo que hacemos es controlar que desde que el veterinario, que ya está capacitado y ha participado en muchas instancias con nosotros y el Ministerio para unificar criterios de la cabaña, se puede haber ocurrido posterior a su examinación o en el traslado mismo, ya te digo, para fin de garantizar. Un filtro sanitario, en definitiva. Yo diría un control más y un aval más que de punto de vista sanitario y reproductivo son potencialmente todos sanos y aptos. Una garantía más, un control de calidad más y todo eso es para dar el valor agregado que es a lo que siempre apuntamos. ¿Cuántos años en esta tarea específicamente? En esta oficialmente 40. 40. Y vienen nuevas generaciones, incluso un hijo tuyo que lo veíamos por allí, ya veterinario y ya en esta tarea para que recorra el mismo camino. No, sí, por suerte estamos trabajando, bueno, con otro colega de la camada y ya tenemos tres colegas, entre ellos, como tú decías, un hijo y dos más, que están trabajando ya hace 3 años junto a nosotros, un poco para ir dándole lugar a nuevas generaciones y para que vean un poco cómo es el andamiaje, porque acá, vuelvo a repetir, acá sabemos que las cosas vienen bien, el cabañero es muy consciente, está muy bien ayornado, igual que los veterinarios que trabajan en general, pero en la cabaña en particular, conocen bien todas las normas y reglas, y entonces no es complicarle la vida, sino dar mayores garantías para que esto sea lo que debe ser. Además de una muestra ganadera, de muestra de genética, es un espectáculo, un show para toda la gente de la ciudad que invitamos a venir más con estos días tan lindos. Bueno, como decía al principio, una nota muy reiterada, pero que forma parte de nuestra cobertura, tiene que estar porque también nosotros tenemos que generar conciencia agropecuaria. La gente tiene que saber cuáles son los pasos que se dan para que el campo llegue a la ciudad y que sea una fiesta de todos, del campo y de la ciudad. Jorge, muchas gracias por la nota, que tengas una buena Expo Prado y en el transcurso de esta muestra seguramente vamos a estar otra vez haciendo alguna nota referente a otros de los temas que se abordan aquí en la muestra.
No, muchas gracias a ti, en nombre de ti, tuyo, a toda la prensa que siempre nos ayuda en esto. Y bueno, que venga la gente, que nos va a ver, le podemos explicar a lo que sea, y si no, ustedes, porque los que de la prensa, que a veces los identifican mejor y más de lejos, también aggiornados, saben de lo que soy, podemos todos colaborar a una integración más de todos los uruguayos. Muchas gracias. Gracias a ti. En el ingreso de los animales para la exposición, ¿de dónde venís, con qué raza, de qué cabaña? Nosotros venimos de Tacuarembó, con la raza Poli Hereford, y yo soy integrante de la cabaña Corral de Piedra, junto con mi familia. ¿Exactamente dónde se encuentra ubicada? En el paraje Arroyo Malo, sobre la ruta 59, en el centro-sur del departamento. Poli Hereford, una raza que, bueno, a lo largo y ancho del país tiene muchos ejemplares. ¿Cómo ha sido la preparación previa para llegar a la expo? Ha sido muy exigente, la verdad que es una responsabilidad tremenda, la verdad que nosotros le dedicamos mucho tiempo, trabajamos los cuatro sin personal, estamos todo el tiempo, vivimos solo de eso y vivimos todo el año ahí, y la verdad que es una experiencia muy linda. ¿En qué categoría van a participar? Y trajimos tres animales, vaquillona menor, ternera menor y ternero menor. ¿Expectativas? Y bueno, vamos a ver cómo va. Es una exposición muy importante y bueno, vamos a ver cómo está todo. Ulises Cepel, departamento de Urano, cabaña Rincón, de la quinta sesión. ¿Cuántos animales trajo? Dos bravos. ¿Cómo ha sido la previa para prepararlos para el prado? Un trabajo barro. Laburo todo el año. ¿Qué expectativa tiene en la jura? Y venía a ganar, si podemos. Vamos a luchar ahí. Muchas gracias por la nota. Francisco Matos viene del norte de Salto, del norte del país, con una cabaña muy reconocida como es Bayucuá. ¿Cuántos animales vienen en esta oportunidad, chicos? Buenos días. Venimos con 7 animales. Unas vaquillonas, terneros, terneras. Y bueno, y acá estamos esperando bajar los animales. Como siempre, tratando de brillar en la pista de Angus. Y sí, tratando por lo menos, sí. No, y siempre con alguna expectativa, ¿no? Como siempre, pero bueno. ¿En cuántas categorías? ¿En qué categorías concretamente? Y este año trajimos en terneros, terneras, ternera mayor, ternero mayor y una vaquillona. Teníamos otras categorías para traer, pero tuvimos medio accidentado este año allá afuera. Y bueno, no los pudimos traer, pero ya los llevaremos para otra posición. Ya preparándose para la visita que les hará el secretariado Angus a principio del año que viene. Y sí, mucho trabajo en eso, que ahí sí, las expectativas muy grandes hay en toda la raza, ¿no? En todas las cabañas. Y estamos trabajando para eso, sí, fuerte. Y bueno. Bueno, chicos, muchas gracias y buen trabajo en esta Expo Prado. Bueno, muchísimas gracias y saludos a ustedes.